Vamos a ver, vamos a intentar hacer, estamos haciendo una competición. Este año tenemos 14 zambombas, ¿vale? Los de atrás. Che, echa cuenta que esto es importante, ¿eh? Hasta ahora era... Pero esto es importante porque esto es de vital importancia para el pueblo de Jabón. Vamos a ver. Estamos haciendo una competición, tenemos 14 zambombas y estamos decidiendo qué pueblo va a ser el que el año que viene va a venir acompañándonos a nosotros durante la gira entera de Navidad cantando, ¿vale? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es una especie de casting. ¿Te parece bien, Alejandro, lo del casting? Está bien, ¿no? Alejandro está sufriendo porque se están enfriando los músculos, ¿sabes? En la mesa sufriendo. Bueno, vamos a hacer un casting y el casting se trata de lo siguiente. Tenéis que cantar con nosotros. A ver, vamos a empezar con la prueba de fuego que es el Tintín Catalina. Lo voy a explicar otra vez. Tintín Catalina, villancico archimega conocido por todos, se supone. Pero bueno, llega un momento en el que cuando estamos haciendo el Tintín, paramos. Y yo digo, ¡Tin, tin! Y vosotros decís, ¿quién es? No, Catalina. Ya vamos malamente. ¿Has visto cómo lo voy a ir explicando? Después mi compañero dice, es que siempre lo explica. Digo, es que hay que explicarlo. Porque es que, a ver, yo digo, ¡Tin, tin! Vosotros decís, ¿quién es? Nosotros decimos, el viejo cagón. Y ahora hago yo con la guitarra. Y decís ustedes, pase usted, pase usted, pase usted. Tres veces. ¿Está claro, no? Pues verá cómo sale. Esteban, tú atento por si tienes que parar y darle para atrás otra vez y esas cosas, ¿vale? Venga. Que después sale esto en la tele y tal como la mente. Venga.
con cuatro. Noche con cuatro. Vale. A ver, ahora lo vamos a hacer otra vez, pero lo vamos a hacer al revés. Lo explico, al revés es al revés. Ustedes decís tintín, nosotros decimos quién es, al revés. ¿Está claro, no? Mira. Está clarísimo. No está claro. Lo voy a explicar, lo voy a explicar porque es que este hombre se tiene que ir y tiene que tocar esta noche cruzando la frontera, ¿sabes? Vamos a ver. Ustedes decís tintín, nosotros decimos quién es, vosotros decís el viejo cagón y nosotros decimos pa' suceder. ¿Está claro, no? Lo más normal es que quedéis muy bien.